Hola, amigos, amigas. Vamos a tratar ahora el tema de la alimentación para viajes astrales. ¿Qué temas son mitos? ¿Qué cosas son mitos? ¿Qué cosas son verdades? ¿Sí? Y el tema de mito y verdad, yo creo que uno tiene que guiarse por los resultados. ¿Sí? Uno tiene que guiarse por los resultados. Y que es algo muy diferente a leer cosas por internet y creérselas como que fuesen verdad absoluta, porque la mayoría de la gente no hace viajes astrales, pero hay infinidad de grupos en la web y libros que te dicen cualquier tontería de gente que no hace viajes astrales. Se hablan por hablar, ¿no? Y son mitos. Entonces, bueno, yo enseño hace años, ya así, a gente de diferentes países, de Inglaterra, Singapur, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Perú, ¿sí? Enseño Alemania, enseño gente de todo el mundo cómo hacer viajes astrales. Yo también hago viajes astrales, por supuesto, y también en las clases hacemos las clases por videoconferencia, con todos los cuadraditos, con las cámaras de cada persona, y practicamos juntos. Y yo también me proyecto desde visión remota a ver cada uno, únicamente en la clase, únicamente con permiso, y ver los chakras de cada uno, y ver dónde están los bloqueos, y me proyecto. Y si veo que una persona tiene un bloqueo en un chakra, le saco ese bloqueo, le muevo la energía en los chakras, le proyecto energía de algún chakra que necesita para que pueda hacer viajes astrales. Veo dónde tiene un problema y doy indicaciones. ¿Ok? Y por eso las clases conmigo son no solamente teóricas, sino prácticas. Y no solamente práctica normal, sino que en la misma clase yo me proyecto y veo cada uno qué es lo que está haciendo, dónde se está proyectando, cuál es el problema de la persona. Y de acuerdo a eso la voy puliendo, le digo, tenés que cambiar esto, tenés que mejorar lo otro. ¿Sí? Desde el astral mismo yo la veo. En la misma clase yo me salgo del cuerpo y veo uno por uno. ¿Sí? Que es algo muy diferente a decir, bueno, te doy un audio grabado y arreglate, ¿no? No, como que me tomo el trabajo de ver a cada uno en la clase cómo le está yendo, y cambio la meditación guiada, cambio las indicaciones para que la persona tenga excelentes resultados. ¿Sí? Bueno, el tema de la alimentación es la siguiente, ¿sí? Yo esto lo enseño en www.dansilver314.com, taller de percepción extrasensorial. ¿Sí? Está el tema de la gente que come carne, gente que de repente es vegana. ¿Cuál es la verdad de todo eso? ¿Sí? Voy a poner un poquito de rapecito. Yo lo uso para limpieza energética. Esto es rapecito de la botica ancestral. ¿Sí? En este, bueno, yo normalmente uso estos. Tsunu Samauma. Este me encanta. ¿Sí? Uf, Saintri. Uf. Bien. Perdón que lo tengo que conjurar en así bajito que no salga en el video porque no tengo permiso de decirlo, ¿sí? Porque es una activación muy fuerte y no lo puedo decir porque no tengo permiso de eso. Pero igual, de todas maneras, pueden pedirle al espíritu elemental del rapé que sane tu cuerpo, sane tu alma, ¿sí? Que sane cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Puedes conjurarlo así también. Bueno, vamos al tema de alimentación para los viajes astrales. Hay gente que dice, no, como que yo soy vegano y para viajes astrales y percepción siempre es lo mejor. ¿Haces viajes astrales?
No. ¿Y entonces por qué hablas? Ah, porque. Porque así leyó en internet, creencia urbana. Sí, mitos. Pero Mythbusters, hay que ser un poquito para los viajes astrales y todo, ¿no? Uno tiene que ser un poquito así, Mythbusters, no ser incrédulo y leerse todo lo que. Creerse todo lo que la gente repite, como loritos. ¿Sí? Chamán significa maestro de sueños. ¿Sí? Y los que trabajan, o sea, los chamanes verdaderos hicieron cualquier cantidad de remedios a causa de las cosas que descubrieron en el plano astral. Y esto viene hace 7.000 años, con todo lo que sería ayahuasca y ajé. Y chamán significa maestro de sueños. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con esa gente que compra DMT sintetizado, no tiene nada que ver. Es otra cosa. Es medicina para cuerpo, mente, espíritu. Y te enseña de verdad a conectar con otros planos, siempre y cuando sea con un chamán verdadero que trabaje para la luz. Porque si no, podés perder los dones que tenés también. Te podés parasitar y demás, como explicamos tantos videos de eso. ¿Sí? Ahora, yendo a los chamanes buenos. Los chamanes buenos comen. Todos los de la reserva indígena de Putumayo de la Amazonía de Colombia comen algo que se llama cuy. El cuy es un animalito, ¿sí? Que es así, no es muy grande, pero todos los chamanes comen carne. Entonces, eso de que si comes carne no puedes salir al astral porque tenés que ser vegano, ¿quién lo dice eso? Un vegano que no hace viajes astrales. ¿Sí? Hay gente que es vegana porque dice, bueno, para que no sufran los animales como plantas. Bueno, es verdad el tema de que para que no sufran los animales, porque es algo horrible. Yo también trato de reducir el consumo de carne, ¿sí? Por el mismo motivo, ¿sí? Pero también hay que recordar el efecto Baxter, de lo que enseñó Cliff Baxter, que es experto en poligrafía de la CIA, era el experto en poligrafía de la CIA, y que las plantas sienten mucho más que los animales. Entonces, si es por dolor, las plantas sienten, y más cuando comes una ensaladita hermosa de papaya, tomate, lechuga y todo lo que le quieras poner ahí, al estar vivos, sienten mucho más. Y pueden buscar el video de Mythbusters de Baxter Effect, creo que se llama algo así. Cliff Baxter se llama. En Mythbusters hicieron un video sobre eso. Y las plantas son tan sensibles que hasta reaccionan a los pensamientos de una persona. ¿Sí? Entonces, si es por dolor, de ambos lados sufren los animales y las plantas. Y es una realidad. Por eso hay que comer lo necesario. No hay que comer por glotón. Y uno tiene que tomar lo que necesita. Y todo eso después se va a tener que pagar. Porque después el día de mañana nosotros vamos a hacer alimento de la tierra. Para saldar todo lo que estamos comiendo. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser considerado con la vida vegetal y la vida animal. ¿Sí? Uno tiene que darle al cuerpo lo que necesita. Porque si uno no le da al cuerpo lo que necesita, no vas a poder hacer viajes astrales. No vas a tener fuerza y te vas a enfermar. Hay gente que se hace vegana y come todo el tiempo manzanita y ensaladitas. Y no tienen fuerza, no tienen energía suficiente para hacer viajes astrales. No solamente eso. Hay gente, bueno, hay un taita que dice, un taita Julio dijo. ¿Cuántos de ustedes son veganos? Levanten la mano los que son veganos. 10 personas, digamos. Y dijo, ¿cuántos de ustedes tienen pareja? Dos. Y él agarró y dijo, ahí está. El que no come carne, después no come carne tampoco de intimidad, por así decir. Lo dijo así un poco directo, ¿no? Pero es verdad. Porque también te reduce la libido y demás, ¿no? Hay gente que va a decir no. Pero bueno, estadísticamente es como es lo que es.
Podés debatirlo, podés tener otra opinión, te puede funcionar mejor, peor. Está el caso de la persona que se la pasa tipo argentino, mañana, tarde y noche comiendo carne. Y sí, obviamente va a tener todas las arterias todo tapado, entonces hasta puede ser que le cueste para tener intimidad también. Y de repente si se hace un poco vegano, come una ensalada, un poco de algo. ¿Sí? Todo tiene que ser con moderación. ¿Ok? Hay gente que, si ustedes van a ver el documental en Netflix que se llama Cambio Radical, es bien interesante que deportistas de alto nivel han logrado un rendimiento mayor, pero reemplazando la carne por lentejas, por ejemplo, tacos de lentejas en vez de carne. ¿Sí? Y entonces vas a tener hierro en vez de comer carne animal. Pero podés ser vegano usando lentejas, por ejemplo. Y las hamburguesas de lentejas le echás un chorrito de jugo de limón, por ejemplo, para que puedas absorber mejor el hierro. Pero si vas a tener una insuficiencia de hierro por hacerte vegano, estás con falta de energía y no te va a ser fácil poder hacer viajes astrales. Y si uno va a comer demasiada carne, tampoco, porque la sangre se ensucia, está con todo lo que uno come, tiene un sueño pesado, tiene poca lucidez y le va a costar hacer viajes astrales también. Otra cosa es el tema de el agua, que también es súper importante. Hay países que de repente hay manifestaciones a cada rato, hay gente que va a quejarse frente a la casa de gobierno, hacen huelgas y cortan todas las calles. Entonces hay países que tienen la mala costumbre de ser corruptos y cuando toda la gente se levanta a quejarse, en el agua que tomás, si vas a agarrar una jarra de agua de la canilla, vas a ver que normalmente se puede tomar y dejas el agua y está bien, ¿no? Pero cuando hacen manifestaciones y todo eso, vas a ver que de repente el agua ya no viene como antes. Tiene toda una nube blanca. Cuando dejas el agua 10, 15 minutos, se empieza a separar y se forma una nube blanca en el fondo. ¿Sí? Eso es por todo lo que le echan para que la gente se atonte. Le echan cloro, le echan muchas cosas para que la gente se atonte. Y eso no es algo nuevo, eso viene de los campos de concentración. ¿Sí? Por eso de repente habían 15 nazis con ametralladoras y habían 300 personas y nadie quería levantarse porque estaban todos atontados. Porque en el agua los nazis echaban todo eso. Y toda la gente estaba mansita como corderitos y dejaban que los maten y dejaban que hicieran lo que quisieran, ¿no? Y como que a nadie se le ocurría nada. ¿Por qué? Porque el agua está con todas esas cosas que le echan para que no puedas pensar. Y lo mismo hacen hoy en día en varios países, especialmente en América Latina y Europa, etcétera, que el agua que tomas tiene muchas cosas que de repente lo mejor es filtrar el agua y hay que ver qué tipo de filtración, ¿sí? Porque no una jarrita normal de plástico no te filtra todo. A veces necesitas ultra alta filtración, ¿sí? Y a veces necesitas el sistema de ósmosis para poder filtrar ese agua y que no te salga con esa nube blanca, porque igual lo filtras y te sigue saliendo. Entonces uno tiene que ver el agua, cómo está, porque el agua que tomes sí te va a afectar. ¿Sí? Porque si no vas a tener lucidez, no vas a poder hacer viajes astrales. Es lo mismo que la comida. ¿Sí? Si uno va a comer comida grasosa y frituras y todo, obviamente que eso te va a hacer algo en el cuerpo
Si lo haces cada tanto es una cosa. Si lo haces seguido, bueno, depende de la genética que tengas, cuánto resista tu cuerpo. Te puede llegar a afectar más o menos. Como esas personas que de repente dicen, bueno, tengo 98 años y toda mi vida fumé dos cajetillas de cigarrillos y nunca tuve ningún problema. Sí, bueno, por la genética. Y la forma de vida y lo que come, etcétera. Pero hay otras personas que con mucho menos han tenido todo tipo de problemas, ¿sí? Entonces lo mejor es tener un balance, un equilibrio, de que tu cuerpo esté fuerte, que esté energizado, porque si no tienes energía, no vas a poder. Y ya que tomamos en cuenta el tema de alimentación, es importante también recalcar, yo sí, digamos, estoy muy a favor del tema de veganismo siempre y cuando sea algo sano, como carne todavía, sí señor. Pero trato de reducirlo, ¿sí? Y cuando me hice vegano, no pude hacer viajes astrales durante bastante tiempo. Me empecé a enfermar hasta que aprendí el temita de comer lentejas, porque me faltaba hierro. Y también me pasa que inclusive con lentejas y demás no tengo el cuerpo igual. Y algo que pude ver especialmente en gente vegana, que pasan los años y por no darle al cuerpo lo que necesitan, el cuerpo es como que se va deteriorando antes de tiempo. Porque el cuerpo, si no le das lo que necesita, no puede trabajar bien. Es como un carro. Si le falta aceite, le falta agua, o la gasolina que le estás dando está mal, se ensucia todo, no funciona bien, se quema algo, ¿sí? Y el cuerpo es igual, tenés que darle lo que necesita. Y yo vi gente vegana que no es vegana haciendo las cosas bien, le falta proteína, le falta demás, ¿sí? Como que no consumen ni leche, ni queso, ni esto, ni lo otro, ni nada, y al final como que solamente manzanita y después esa gente la ve y parecen zombies. Porque tienen las cuencas de los ojos como que ya toda la grasa se consume y quedan los ojos chiquititos. Y se arrugan antes de tiempo, el sistema inmunológico funciona mal, porque al cuerpo no le están dando lo que necesita. Inclusive envejecen antes de tiempo. ¿Sí? Susan Powell, por ejemplo, que en paz descanse, ella cada rato hacía dietas detox, comía manzanas durante toda una semana, terminaba, la otra dieta, la otra semana, tipo, hacía únicamente manzanas, y así lo recomendaba, y murió súper joven. Y inclusive siendo bastante joven, creo que 50 y pico de años, ¿sí? Como que ya no se la veía bien, estaba arrugada, estaba con un aspecto que uno decía, wow, ¿qué le pasó? Y sí, es que el cuerpo no funciona igual, tenés que darle lo que necesita. Un cuerpo enfermo no puede funcionar bien, ¿sí? Alguno va a decir, bueno, hay gente que está en coma y que se la pasa haciendo viajes astrales, sí, bueno, puede llegar a pasar también, conectado con suero, con... ¿sí? Y hay gente que de repente está enferma y no sé qué, bueno, como que se sale del cuerpo porque como que se está muriendo de tan enfermo que está. ¿Que podés salir del cuerpo? Sí, podés salir del cuerpo, pero ¿cuántas veces? Hasta que la persona, ¿no? Como la historia del caballo. Había una persona que tenía un caballo súper fuerte y le daba de comer dos veces por día, el caballo estaba fuerte. Corría, iba, venía, cargaba un montón de peso y todo. Estaba fuerte. Entonces agarra el dueño de este caballo y dice, qué bueno que es este caballo, qué fuerza que tiene. En vez de darle de comer dos veces por día, le voy a dar una, a ver cómo responde. Y el caballo sigue fuerte, arrastrando, corriendo, yendo y viniendo. ¿Sí? Entonces dice, bueno, le voy a dar de comer día por medio. Y el caballo como que va, como que sigue. Dice, bueno, ahí está, sigue el caballo.
¿Sí? Y después le voy a dar de comer cada 3 días. Y el caballo como que sigue. Le cuesta, pero después como que sigue. Y después dice, bueno, le voy a dar de comer una vez por semana. Y el caballo un día se muere. ¿Y qué dice el dueño de este caballo? Ah, qué lástima que justo ahora se viene a morir este caballo, justo cuando estaba aprendiendo a vivir sin comer. Ya justo cuando estaba llegando a lo que yo quería, ahí justo se viene a comer. Se viene a morir por no resistir el entrenamiento, en verdad, ¿sí? Pero como que justo este caballo se me murió. Capaz que con otros iba a aguantar. No, es que el entrenamiento que le estás dando lo está matando. ¿Sí? Entonces el cuerpito hay que cuidarlo porque tenemos uno solo. ¿Sí? Y salvo que uses magia egipcia y sepas trasladarte a otro cuerpo de otra persona que es magia negra y robarle el cuerpo y todo eso, que es un asco todo. ¿Sí? Pero el cuerpo hay que cuidarlo, ¿sí? El cuerpito hay que cuidarlo porque tenemos uno solo y nos va a acompañar toda la vida. Y si lo estás maltratando, ¿cómo vas a llegar después, más adelante, a 5 o 10 años? ¿Querés llegar a 90 años, 100 años, 110 años? Bueno, fíjate qué le das de comer a tu cuerpo. ¿Querés que funcione bien? Dale agua de calidad, ¿sí? Dale también comida de calidad. Dale un sueño de calidad, ¿sí? Para que pueda funcionar. Y bueno, esto, el tema de alimentación es una de las cosas que se trata en lo que sería el taller de percepción extrasensorial, que es para hacer viajes astrales, visión remota, sueños lúcidos, ¿sí? Y eso está en www.dansilver314.com. Si te gustó el video, dale like y compartir. Les mando un cálido abrazo y namasté.